Señor. All right. Good evening, Good evening, everybody, everybody, and and welcome welcome to to today's today's news conference post-game post-game following the following Leagues the Cup Leagues Cup game between between and Vitas and Inter Inter Miami. Miami. We'll We'll take take questions questions first here in first the here in the room, room, then then we'll we'll go to go to Zoom, Zoom, and and we'll we'll start start with with Coach Coach Tata Tata Martino. Martino. So So let's let's start start right right there there with with John John Arnold. Arnold. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Quería preguntar un poco sobre qué te deja ese partido. Obviamente un partido, una derrota, pero condicionado mucho por el hecho que ya estaban clasificados a la próxima ronda y que la meta de levantar el trofeo todavía está. ¿Qué te deja el partido? Sí, pero creo que, bueno, en nada de eso tuvo ninguna incidencia porque nosotros, más allá de estar clasificado, competimos bien, alcanzamos el empate, tuvimos dos situaciones para hacer el segundo gol y por Nahuel no pudimos hacerlo. Me parece que merecimos un poco más de lo que nos llevamos y la sensación que tenemos es que con equipos de primer nivel podemos competir bien. Hoy es, bueno, lo tomo como un partido jugado de visita, producto de la cercanía de Monterrey respecto a Houston, y la verdad es que los chicos tuvieron muchas agallas y por momentos jugaron muy bien este partido. Front row right here. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Carlos Álvarez, de Sport Club Miami. He notado algo, ¿sí? En esta temporada, que el equipo anímicamente cuando va perdiendo no se cae, ¿sí? A mi entender, el gol de Tigres viene en un momento bueno del Inter Miami. ¿Qué trabajo específico ha hecho para que el equipo no se caiga mentalmente? Y viene el segundo gol y el equipo al minuto 90, como usted bien lo Sigue dijo, buscando. exacto, se empata. ¿Ha hecho algo específico? Porque es un trabajo de mentalidad importante, creo. No, en realidad lo primero que tenemos que observar es que Inter Miami tiene un gran cambio en la plantilla del año pasado a este año, ¿no? Y ahora recién estamos empezando a estar todos juntos, solo nos faltan los chicos que vienen del Olímpico y Leo, por supuesto, más Luis también, pero la verdad es que venimos compitiendo bien en la liga también. Y la verdad es que hoy, como les dije, no nos modificaba mucho el rival, en realidad para nada, era Toronto o es Pachuca, no tenemos que viajar, sabemos que jugamos en casa, pero yo tenía la sensación de que era una buena medida para saber dónde estamos parados. Muchas veces uno va encadenando triunfos, como nos está pasando en la liga, y hasta que no encuentra rivales con el potencial de Tigre, no termina de saber dónde está parado. Y bueno, creo que en ese sentido hoy descubrimos que vamos por buen camino. Seguimos en la primera fila. ¿Qué tal, profesor Edwin Rodríguez para Furia Deportiva de TUDN Radio Houston? ¿Con qué análisis se queda en este encuentro? Si viene un Tigres en la Liga Mexicana que es muy fuerte ofensivamente, hoy termina quedándose con un buen marcador. Y por otro lado, también, ¿qué tanto pesa las bajas de Leo, de Suárez y el resto de sus compañeros? Gracias. Bueno, a lo mejor la primera mirada que puedo hacer respecto a esto último que decís es que, si no me equivoco, Tigres está casi completo, estaba completo hoy. Bueno, salvo creo que Pereira, que es el central que acaba de llegar. Y bueno, y a nosotros nos están faltando cuatro jugadores. La segunda mirada es que podemos competir con un candidato. Sin lugar a duda, los equipos que son candidatos en la Liga Mexicana también lo son en la League Cup, y por eso para nosotros era muy importante este partido, independientemente que, como dije antes, no nos cambiaba mucho el futuro. Y la verdad que para mostrar también que el equipo viene creciendo, que está bastante sólido, hemos recibido dos goles prácticamente de borde de área, mucho más producto de la calidad individual que de una gestación de jugada, sobre todo el de Bruneta, es un gol difícil de hacer y la verdad que hizo un gol extraordinario. Y bueno, y también observar que
Tigres, tal cual sucede en la Liga Mexicana, tiene el mejor arquero de la liga. We're going to go to the second row. Profe, por acá, Aaron Hernández de Canal 6 Deportes Multimedios, platicar un poco al respecto de si imaginó este partido como se fue llevando a cabo, así se lo imaginó. Y segunda pregunta, rápido, ¿qué tan probable es ver a Luis Suárez en la siguiente ronda? Muchas gracias. Verlo a Luis en la siguiente ronda no deberíamos tener ningún problema para que esto suceda. Justamente lo dejamos en Florida para que termine de recuperarse y apuntando, bueno, a los partidos decisivos que vienen ahora. Y sobre todo que a partir de ahora ya se empieza a competir cada 3 o 4 días. Y después me preguntaste. Sí, bueno, yo creo que también Tigres, desde su mirada, también sabía que jugaba con un equipo que también lo podía poner en la sintonía correcta o en la situación de verdaderamente donde están, porque el partido fue jugado de una manera que no daba la sensación que los dos equipos estaban clasificados, con la intensidad, con el juego, con la búsqueda. Con el intentarlo permanentemente, y hablo de los dos equipos, no solamente de Inter. Entonces, sí, la verdad es que no esperaba que el partido se juegue de otra forma, no esperaba tampoco que Tigres haga muchas modificaciones por estar clasificado, y la verdad es que sí, que esperaba un partido que de esta naturaleza. Before we go to the next question, for those of you on Zoom, I want to remind you that if you'd like to ask a question, please raise your digital hand. We're going to go to Zoom after this last question here in the room. And also, if you need translation, interpretation from Spanish to English, there's an interpretation button at the bottom of your screen, and you can press that to get the translation into English. Last question here in the room, please. Gracias. Profesor Héctor Tello de República Regia. Vimos que Tigres modificó y modificó con André, con Ociel, jugadores que conoce muy bien, con Sebastián Córdoba, que alguna vez estuvo en selección mexicana con usted. ¿Eso es lo que hace más difícil a Tigres y contendiente al título, que quizás el once inicial no necesariamente es el más potente, sino en el cambio que hace Pauno para una segunda mitad, potencia aún más al equipo? Y si me permite una segunda, antes de que usted asumiera el Inter de Miami, se habló mucho de la posibilidad de que usted pudiese llegar a Tigres. Lo vimos en el saludo afectuoso con el presidente Mauricio Culebro, con Carlos Valenzuela. ¿Qué tan cercano estuvo esa posibilidad que muy poca gente conoce y quizás los periodistas en Monterrey pudimos un poquito indagar? Gracias. Bueno, no vale la pena. Ha pasado mucho tiempo ya y Tigres salió campeón con Siboldi. Ahora tiene un excelente entrenador también, así que sobre eso no hay mucho para decir. Respecto a esto que mencionaba de los cambios, que es cierto, lo sentimos mucho cuando jugamos con Monterrey. Pero desde Monterrey hasta hoy nosotros tenemos un plantel que está en condiciones de poder provocar cambios que estén a la misma altura de los que están jugando, tal cual como pasa con Tigres, con Monterrey, con Cruz Azul, con América. Imagínate que nosotros tuvimos un equipo competitivo hoy, con los cambios seguimos siendo competitivos y todavía estoy hablando que tenemos 4 jugadores afuera. Entonces ahí ya empezamos a competir en igualdad de condiciones. Obviamente nos faltan los 4 jugadores, sabemos lo que representan para nuestro equipo, pero hoy podríamos decir que nosotros, cuando estemos completos, podríamos tener la misma jerarquía en los cambios que tienen los equipos más fuertes de México. All right, thank you very much for those of you in the room, and we're going to take a couple questions in Zoom. Let's start with Michelle Kaufman. Okay. Hola, Toto. Hola, Tata, no Toto. Tata, hola, quería Michelle. Saber si puedes, sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Si puedes hablar de cómo jugó Campana, Leo Campana, cómo lo viste y cómo anotó el penal y cómo jugó en general. Gracias. Lo vi bien. En el primer tiempo hizo un partido correcto. En el segundo tiempo fue uno de nuestros mejores jugadores. La verdad es que se movió bien, se tiró atrás, se asoció, bueno, hizo el gol del penal, tuvo la otra oportunidad que con cualquier otro arquero es gol, con Nahuel no es gol, y me gustó mucho lo que hizo en el segundo tiempo.
No sé si Michelle, si me preguntó algo más. No, bueno, solo de Leo. ¿Cómo? Sobre Leo. Sobre Leo. Bueno, lo dicho. Sobre Leo Campana, ¿no? Leo Campana, Michelle. Sí, sí, sí. Sí, Leo Campana. Sí, listo. Entonces te contestaba la pregunta, Michelle. Bueno, vamos a Franco, por favor. Franco. ¿Me escuchan? Yep. Ahora sí. Hola, Tata. Hola. Bueno, obviamente el equipo busca salir jugando desde atrás, pero los dos goles vienen de rechazos débiles, o quizás el primero un pase, el segundo un rechazo no tan bueno. ¿Hay algo que puede mejorar el equipo en ese sentido para evitar los dos goles que sufrieron hoy? Pero los goles, no entiendo cuál es la relación entre los goles y el hecho de querer salir jugando. Bueno, el primero obviamente la buscó meter el pase y bueno, la erró en el pase y ahí viene el gol de Tigres. El segundo es un rechazo nomás, pero bueno. Sí, pero no es que estábamos buscando salir jugando. El primero es tratar de dar o hacer un anticipo o un pase sobre una pérdida encontrando un compañero. El segundo es el rechazo es malo, no estábamos buscando salir jugando. No encuentro que los goles hayan terminado siendo producto de la forma en que el equipo propone iniciar juego. Sí, evidentemente ha habido errores de apoyos en el primero y sobre todo en el segundo gol. En el segundo gol ni siquiera creo que fue un apoyo, fue un rechazo que defectuoso, pifiado, que le quedó a Bigón en la puerta del área. Pero no encuentro la relación con el hecho de las intenciones que tiene el equipo cuando propone jugar. José Rodríguez, por favor. Muchas gracias, don Gerardo. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, en largos tramos del partido, su equipo se vio muy dinámico y pudo competir en el ida y vuelta con Tigres. Me llama mucho la atención eso, sobre todo considerando que anteriormente habíamos visto un Inter Miami quizás un poquito más pausado y más de posesión. Me gustaría conocer su valoración sobre ese estilo de juego y si esa es la visión que usted tiene para el cierre de la temporada. Muchas gracias. Bueno, está claro que nosotros, para competir con los mejores equipos de la League Cup, y eso por supuesto lo incluye a Tigres, la forma en que debemos hacerlo es con esta intensidad. Tanto en los momentos en que nos toca manejar el juego, como en los momentos en que tenemos que retroceder. Es muy difícil pensar que nosotros, contra los rivales de mayor jerarquía, vamos a tener una mayoría de tiempo de posesión de pelota, entonces nos tenemos que preparar para las dos cosas, pero creo que también lo bueno del equipo es no apartarse de su forma de su intención de jugar cuando hay un rival de más jerarquía que propone una presión diferente, con una intensidad importante, sin dejar pensar a nuestros centrales. Y la verdad que el equipo en ese sentido estuvo muy bien. A lo mejor nos faltó reconocer en algún momento del primer tiempo cómo debíamos iniciar ese juego, sobre todo porque Tigre no venía presionando tan alto y hoy sí lo hizo. Y nosotros estamos conscientes y sabemos cómo intercambiar ese tipo de situaciones cuando el rival nos propone a lo mejor algo que no venía haciendo. Pero ya creo que en el segundo tiempo el partido se jugó mucho más como quisimos nosotros que como quiso Tigre, ¿no? Última pregunta para Sergio Alfonso Venegas. Gracias, buenas noches. Sergio Venegas para Pizarra Deportiva. Profe, buenas noches. Preguntarle, ahora que se midió a uno de los equipos que tiene mayor nivel, que sería su equivalente, quizá el América, que en un momento determinado lo pueda volver a enfrentar y con el badaje y experiencia que usted tuvo al haber dirigido a la selección mexicana, ¿qué tan cerca está de superarlos y sobre todo de tener el nivel que espera en su equipo? Gracias, profesor, y le deseo éxito. Bueno, lo que pasa es que nosotros, en realidad, no competimos exclusivamente para superar a los equipos. Nuestra medición es contra el rival siguiente, no contra los mejores equipos de la MX. Yo
No adhiero a esta cuestión de que cada partido que un equipo de la Liga Mexicana pierde, van perdiendo terreno sobre la MLS y cada vez que ganan un partido van ganando terreno. Me parece que lo que sucede entre los equipos de uno y otro torneo poco tienen que ver con el problema de fondo, que es intentar mejorar el fútbol de uno y de otro país. Nosotros nos preparamos e intentamos armar un plantel para poder competir de esta manera. Repito, no lo teníamos terminado contra Monterrey, era muy pronto en el inicio de la campaña. Hoy estamos más próximos a tener el plantel completo. Lamentablemente nos tocaron las competencias internacionales que produjeron lesiones o jugadores que no están por participar en los Juegos Olímpicos, pero aún así creo que ya el equipo está se lo ve diferente. Después podremos ganar o perder partidos, podremos llegar muy lejos o no, pero ya la forma de competir genera mucha más confianza. All right, thank you very much, everyone. Muchas gracias, profe. Gracias. Please stand by for Coach Panovich.